Quedan justo. A ver. Dejamos un rendimiento y ya está. Versión alternativa del modo de rendimiento TR, de 60 fotogramas. Segundo, en la que se elimina el trazado de rayos, Ray 3 tiene una mejor resolución. Vale. Fidelidad, 30 fotogramas. Aquí en rendimiento, vamos a dejar así. Cago en tu puta madre, así. Es necesario reiniciar y volver a Neo 30. Vale. Vamos a jugarlo bien, ¿no? Este jueguito, ¿qué? Vale, ahora sí. Vale, empezó partida. ¡Vamos a probarlo! A 60 FPS y tal. Buah, se ve espectacular, ¿eh? Que se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. No sé si será divertido o no el juego, pero verse se ve increíble. Han jugado el Play 5, ¿eh? Recuerdo. Parece que el traje va estupendamente. Nadie se ha percatado. A lo mejor vosotros no, no decís. Daniel, las opciones de subtítulos. No pasa nada, ¿ves? Soy yo. ¿Quién es esta? ¿Rivet? Shh, me voy. Ten, te ayudará a volver. Está diseñado como talla única, así que debería... Gracias. Se ve muy bien este juego, No sé cómo... Yo es que estoy jugando a 2K, ¿vale? Entonces, no sé cómo se ve. 120... Bueno, 60 FPS. Aparte. Pensaba que iba a 120, pero han sido mentiras, ¿eh? Han tirado. ¿No te parece raro que monten este tinglado por nosotros? No, hacemos nada heroico desde hace... Uf, años. ¿Y si piensan que estamos acabados? ¿O y si lo estamos de verdad? ¿Mm? Por suerte, no tendremos que hacer heroicidades. A menos que sonreír y saludar cuente. Vale. Qué guay se ve, ¿eh? Un fuerte aplauso a nuestros maestros de ceremonias. Vale, vamos a mirar unas cosas. Aquí subtítulo. Vamos a tocarlo. Texto croata. ¿Qué es esto? Muestra el texto en pantalla y los subtítulos en croata. No. ¿Por qué en croata? Subtítulo sí. Vale, el subtítulo estándar. Vale, color de subtítulo. El color de... Vale, en el fondo de subtítulos a lo mejor lo quito, ¿eh? Opacidad del subtítulo. Vale. Quería quitar el tema de que te pongan el nombre de quien está hablando, pero creo que no puedo quitarlo.
Así que vamos a ponerle algunas. O sea, opacidad del fondo, ¿vale? Lo vamos a poner un poco más tranquilito ahí. Ahí. Porque creo que se ve bastante bien, ¿vale? Porque es que cuando se haga todo en negro. Buah, se ve muy, muy bien, ¿eh? Llevo años sin ver a estos tipos. Vale, aquí la desgracia, ¿vale? ¡Qué guapo, está! Se ve muy chulo, tío. ¡Un aplauso para nuestros héroes! Hoy hemos preparado un programa muy especial para todos. Empezando por mí. Y terminando con un regalo sorpresa de Clown. Por Arrasque. ¿Lo tiene que saber toda la galaxia? ¿Cómo? ¿Un regalo? ¿Por qué? Oh, ya verás. Nos espera el principio del desfile. Vale, pues en marcha. Espérate. Agárratelo todo, todo. El mecánico que ansiaba salir a la aventura. Entonces la nave de Clown se precipitó en medio de la. ¡Qué guapo! A ver, esto es una locura cómo se mueve todo esto, ¿vale? Yo quiero estar a saltar. Vale, tengo doble salto, ¿vale? Está guapo, ¿vale? A ver. A ver. Ok. Es cuadrado, vale. No, es guapo este juego, ¿eh? O sea, no sé si lo jugaré entero, ¿no? Depende de lo divertido que sea. Porque yo creo que estos juegos ya pasaron su época, ¿no? Ahora tengo muchas ganas de saber cómo es el juego. L2, círculo con la ya, ¿vale? ¿Esto qué? Vale, ¿era qué tengo que hacer? ¿Vale? A ver, un momento. Ah. Vale, vale, vale. Y antes he lanzado la llave. No entiendo. Vale. R2 está ahí, está la nave Black. La nave Black. ¿Qué nave Black? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nave? Ah, vale. Casi tiro. Realmente sí. Oh. Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde está? Vale. Ya está, ¿no? Ya lo he reventado. Supongo que debe seguir por aquí, ¿no? ¿Piden una recompensa por nosotros? ¡Hostia! Espero que esto no tenga que ver con tu regalo. ¿Cómo va? ¿No puedes más rápido? Tú sabes que tras saltar te libro, ¿vale? A ver, que sean los putos globos, ¿sabes? Que no son peligros. O sea, no sé. Buah, es una locura lo. Vale, L2, R para la bomba. ¿Vale? ¿A quién le tengo que echar? Ah, a zorro este. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Cómo que súbete? Y eso que solo iba a ser sonreír y saludar, ¿eh? Los Blark andarán. ¡Está guapo! Los Cracknitas o... el Dr. Nefarius. No puede ser. Nefarius lleva retirado más tiempo que nosotros. ¿Qué cojones? ¿What? No entiendo nada. ¡Chuchos! ¡Oh, chuchos! ¡Ay!
¡Son robos chuchos! ¡Hostia! Vale, igual no, no era así, ¿eh? A ver, robo chucho. Joder. La carne de señal está dando mejor, ¿eh? ¡Hostia! Está ahí. Esto me da cosas. ¿Qué son estas cosas? No sé lo que estoy cogiendo, tío. Venga, ahora podemos planear. Parece. ¿Cómo que podemos planear? ¡Uy, mola! A ver, estoy empezando a pensar que en este juego apuntar es un poco tontería, ¿sabes? Para que vea muy espectacular, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me dispara? ¿Qué? Voy. Hay algo por aquí que pueda coger, ¿eh? Ah, mira, sí, aquí hay. Hay cajita. Está esa la gorda de tu hermana, cabrón. Ay, ay, está de gracia. ¡Vaya, chucho! Vale, me muero. ¿De todo? No entiendo. Yo también estoy disparando, ¿no? Vale. Vale. Estoy un poco oxidado, pero no ha ido mal. ¿Oímos? Y ahora llegamos al momento presente de nuestros héroes. Ratchet, el último Lombax conocido y cuya especie se perdió en otra dimensión, recibirá un misterioso regalo de Clank. He preparado un discurso, pero teniendo en consideración que nos están atacando, iré al grano. Ratchet, no sé dónde estaría sin ti. Eres mi mejor amigo, mi compañero, y has dejado atrás muchas cosas para... Parado el dimensionador, podrás viajar entre dimensiones y encontrar a tu familia. Oh, colega, yo... ¿Eh? ¿Doctor Nefarious? ¡Ratchet y Clank! ¡Qué agradable sorpresa! No esperaba veros aquí. Vale, ya está, cero. Los sicarios os tendrían que haber aniquilado hace 8 minutos. Oh. ¿Qué es lo que quieres, Nefarious? ¡Esto! ¿Qué coño? ¿Es que ya no se imprimen manuales de instrucciones? Lo que tengo que hacer es persigue a Nefarious, ¿vale? Tenemos que quitarle el dimensionador al doctor Nefarious. Buah, se ve espectacular. Atracar el carril. Vale. No sé qué ha planeado, pero seguro que no es bueno. Ah.
¡Ay, guapo! Se ve muy bien. ¿No puedo esquivar? ¿Y esto que te gana aquí está todo? Darle uso a la pirotecnia de Quark. ¡Vamos allá! Estas son las... ¡Ah! ¡Coño! Usaría de las suyas. No te martirices. Será como en los viejos tiempos. Vamos, creo que Nefarius ha aterrizado cerca de la estación de tren. ¡Oh! La señora Zurkon. Pillemos un arma. ¿Buscas un arma? Acude a la señora Zurkon. Vale. Contra bomba adulterizadora. Vale. Ejecutor. O sea, el de encontrar arma, luego se ha guardado a previsualizarla. Vale, pistola de ráfaga. Ah, que esta ya la tengo, vale. Tengo hola onda. Vale, la tengo yo esta. A ver. Oye, ¿sabes qué cosa es mejor que un puñado de explosivos en acción? ¡Lanzarlos con tus propias manos! Aprieta el gatillo un poco para apuntar o aprieta. Vale, ¿y esto? ¿El ejecutor qué? Vale, una escopeta. Pues me llevo la escopeta, no para acá. Excelente elección. Vale, cállate, zorra. Ah. ¿Y esto cómo lo cambio? ¡Vienen más sicarios! Ah, que esto es una escopetilla de cerca, vale, vale. Vale, a ver. ¿Qué punto veo? Ah, con el R1 cambio de arma, ¿no? ¿No? No, con el R1 se... ¿Cómo cambio de arma? Esta arma es una mierda. El ejecutor es... Mate triángulo para... ¡Ah! Vale, hijo mío, coño, dímelo. Vale, ya. Vale. Estos son colegas. Ah, estos son más gente. Yo estoy disparándole, ¿sabes? Es que el ejecutor está guapo, pero. A ver. A ver. ¿Y lo pongo esto? Ah, que no te guala. Está guapo, mami. A ver, el juego está muy guapo, ¿vale? Visualmente es una locura. Este que te guala las infinitas, loco. Este te guala las infinitas, entiendo, ¿no? 4 de 10. A ver, está guapo el juego, ¿eh? Anda volando. Tiro que está bastante guapo. ¿Y ahora qué? ¿Te los mataba todo? ¿No está ahí? ¿Dónde coño es entonces? ¿Estás bien? ¿Hola? A ver, a ver. Ah, por aquí. Ay, yo no quería andar aquí dentro, tío. ¿Eh? Esto antes no estaba, ¿eh? ¡Hola! ¡Va para acá! ¡Hola! ¿No hay nada más para romper? A ver, está guapo. Está guapo, pero yo, sinceramente, este juego... ¡O tengo! ¡Suelta el dimensionador! ¡Sí, claro! ¡Por fin hoy vais a saber lo que es la derrota! ¡Y por cierto! ¡Es agotadora! En cuanto descifren las dichosas coordenadas. ¡Despídete! ¡Ay! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué hace, guarda?
A ver, lo voy a acercar un poco el necro. No mucho, pero un poquito. ¿Y este bicharraco? ¿Qué ha sido eso? Creo que tenemos un problemilla. El puente está inutilizado. Tiene que haber otra forma de cruzar. Las brechas reaccionan al cuarzo fásico de tu guante. Apunta hacia una de ellas. Solo hay una, ¿no? Entiendo que todo. ¿El de uno, tal vez? ¿Has visto eso? Ha sido increíble. Hostia, espérate. Espérate, todo el. ¿El nada aquí? Oh, qué chulo. Vale, a tu casa. ¡Uy! ¡Que no se muere! Vale, entiendo lo de una dimensión aparte. Ah, está guapo el juego, pero es lo que os digo. Si yo no tengo audiencia con este juego, no lo va a jugar, ¿entiendes? Sinceramente, a ver, que sí que está guapo lo de la pistola y todo esto, pero sinceramente creo que lo de la pistola es una gilipollas. Es que este es un juego va a jugarlo en Mailin. Es que... A ver. ¿Ya no tengo bala? Joder. ¿Me puedes estar en el puto ejecutar? Ah, la vida estaba puesta. Vale, ¡hostia! ¿What the fuck? ¿Vale? ¿Qué es esto, A ver, lo que sí que es una locura es la cantidad de partículas, de personajes y de cosas que se ven en este juego, ¿sabes? ¿Qué? A ver, no entiendo qué... Ah, vale, estos bichos son los... Vale. Ah, amigo. Bueno, pues subiré este vídeo a YouTube. Si queréis que lo haga en stream o que suba más capítulos, pues tenéis que... Tenéis que darle like, suscribiros y... Y bueno, esto es pedirlo para Twitch. Así que en plan, quiero directo, guante idiote esto, ¿sabes? Es espectacular como se ve, ¿eh? Una locura. La cantidad de personajes que se carga. ¿Qué coño? A ver, espérate un momento, antes de ir para allá, que es como... Quiero ver, a ver, es que me gusta mucho investigar en los juegos, ¿eh? Está guapo, está muy guapo, pero es lo que yo digo. Si es un juego para jugarlo yo solo. En plan, para mí. Tengo ahí guardado un JRPG guapísimo que estoy jugando. No quiero te gane 80 horas jugando al juego porque me conozco. Hay que subir de alguna forma. Los taxis que salen de esa parada pasan muy cerca. Pues no podemos quedarnos en tierra. No. A ver, esto. A ver, es que está muy guapo, está muy bien hecho, ¿eh? El juego está. Está muy bien hecho el juego. Yo creo que este juego, igual lo que teca, lo malo de este juego es que es muy fácil. Puede ser. A ver, si tienes en cuenta. Si tienes en cuenta para el público al que va dirigido, que son chavalines. O sea, no sé. A ver, que lo puede jugar cualquiera, pero. Me refiero, o sea, para el público objetivo de este juego. What the fuck, que me muero. El público objetivo es... He bugueado el juego ya. Ya he bugueado el juego. No, pues nada. Toca suicidarse, creo. Bueno, el público objetivo de este juego son... Chaval. O sea... A ver, que lo puede jugar cualquiera, ¿me entiendes? Pero... Si te gusta... A ver, es que gráficamente es una barbaridad. Este sitio solo voy a subir un capítulo al canal de YouTube. A no ser que me pidáis que lo hagan directo o lo que sea, o le des muchos likes. Vale. A ver, vale, que no es doble. Carga super radio y hay un montón de personajes. El E3 está a cintar. Que puedo cintar. Vale. Muy guay lo de contratarnos. ¡Cuidado!
que este juego te renta mucho más jugar a Mei Li, que sí que puedes disparar todo lo que tú quieras, pero no te renta mucho, la verdad. A ver, por cierto, me va a poner... ¿Esta cómo funciona? 150 balas. Vale, ¿las balas cómo se recargan? Que no lo sé. Ahora mira, quiero un helado. Quiero un McFlurry. Parece esto como si fuera un McDonald's. Un McDonald's un poco raro. Parece un poco McDonald's, ¿no? Pues estoy yo loco. Vale, pero aquí no es. ¿Dónde es? ¿Dónde es esto? A ver, gráficamente es una barbaridad. Gráficamente es una locura este juego. Yo sinceramente no entiendo cómo no hay juego a nivel gráfico y a nivel visual en PlayStation 5 que sean como este. O sea, este salió al principio de la generación. Hola, la señora. Vale, bomba o polderizador. Vale, a ver. Oye, ¿sabes qué cosa es mejor que un puñado de explosivos en acción? Lanzarlos con tus propias manos. Aprieta el gatillo. Ah, que ya la puedo comprar. Pues falta todavía. Vale, ¿cómo era? Con el cuadrado, ¿no? R2, arco. R2, del todo. A ver, ¿cómo es? Para. No, vale. ¿Ah? Vale, pero... Oh. ¿Por qué no? ¿Puedo instalarlo? Vale, a ver, está... Es que esto es... A mí que se cambien así las armas es un poco... Uy, pues que hoyo llama, ¿ah? A mí no me pegues, desgraciado, que te reviento. Es que lo que os digo, la dificultad de este juego es machacar el botón. Básicamente. Porque tú te vas a quien sea, le metes de hostia. Y es que, da igual. Es que, mira, te puedo decir, pim pam. Es espectacular. Es una pasada, es una locura, como se ve. Pero, si te vas esquivando y no sé qué. Es muy chulo el juego, es una pasada. He visto aquí un... What the fuck? ¿Quién me golpea? A mí no me pega, estoy escondido, su puta madre. Ah, los perretes se quedan locos. Es que ves, aquí es machacar el puto botón. Y saltar, saltar y machacar el botón. A ver, está guatísimo. Tengo que admitir que está guatísimo. Ahora a por Nefarius. ¿Vosotros? ¡Menudas inútiles! Esto me pasa por dejar que mi ayudante se cogiera la baja por patrulla. Rápido. No podemos dejar que Nefarius abuse del dimensionador. Hay que mermar sus defensas. O sea, LX para esquivar la C. Hostia. También dejo de que no tenga un botón de esquiva. Que te esquiva saltando, ¿sabes? Es un poco. Uy. Tío. Me quiero cagar en tu puta vida, ¿sabes? Está muy guapo eso, pero... No lo entiendo. O sea, ese portal dimensional que me ha salido ahí, ¿por qué? La pregunta es... ¿Qué? Bien, lo estás debilitando. ¿Tú cuál es la vida? ¡Ah, lo de arriba! Estoy disparando mientras apunta. Vale, tenemos un problema, es que... ¿No quedas en bala? Te has tomado por culo, tío. Has dicho, ven aquí.
Ha reído la puta boca. A ver, la jugabilidad. Es que es muy chulo el juego, la verdad, está muy chulo. Pero lo que os digo, yo este juego, si no tengo apoyo en YouTube o en Twitch o lo que sea, pues no lo traigo. O sea, vale, es una locura, es visualmente una maravilla. Pero no es un juego a mí que me vuelva increíblemente loco, como seguramente me vuelva. No lo sé, ¿eh? Pero sí que voy a tirar Final Fantasy XVI y lo voy a traer al canal. No sé si entero o no, pero seguro que hago un especial cuando salga el juego. A ver. Es que... No sé cómo funciona el plan. ¿Se recarga automáticamente? ¿Tengo que coger cosas en concreto? Vale, lo esquivo así. Oh. Vale. ¡Hostia! Ah, te puedes ir a tomarte en el culo ya, pesado. Quería tetearme. Vale. Creo que una vez cogen la trayectoria los misiles, ya no pueden volver. ¡Hala! A chuparla. ¿Creéis que una derrota aplastante es suficiente para detenerme? Pues sí. Va a ser que no. Iremos a una dimensión en la que yo siempre gano. Así por fin sabréis lo que se siente. Las dimensiones se están debilitando. ¡Es muy grave! Pasada, tío. Esto mola muchísimo, ¿eh? Lo poco que tarda en cargar el puto juego, ¿eh? Oh cielos, mi brazo. Y no, el dimensionador. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Quién eres tú? Alguien con muchas preguntas. Demos una vuelta. Ya. Espera, tengo que encontrar a mi amigo. ¿Dónde? Estoy. ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Soy el mejor! Emperador Nefarius, ya habéis vuelto de vuestra conquista. ¡Sí! ¡Emperador! ¡Ja,
Lompax? ¿Qué sitio es este? Vale, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí y nos voy a ir a jugar al... Si le voy a salir atajado. Si abandonas, te pegas todo el progreso desde el último punto de control. Ah, bueno, entiendo que este es un punto de control, así que... Bueno, ya está, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!